Bien, mis amigos, hemos llegado finalmente a lo que sería el último capítulo correspondiente a esta serie de resúmenes del volumen número 13. En breve vamos a iniciar con lo que sería el volumen número 14. Quiero recordarles que el enlace a la playlist del siguiente volumen va a estar en la descripción de este video. No dejen de utilizarla a objeto de que puedan seguir fácilmente la secuencia de ese contenido. Sin duda alguna, la historia ha ido evolucionando de una forma bastante interesante. Vemos que básicamente el autor ha dado lo que sería una pausa a lo que es el combate con los Fraz y se ha centrado mucho más en lo que es el desarrollo del personaje de Toya y el desarrollo de este mundo inverso. De hecho, veremos a partir de ahora en el volumen número 14 que la trama se va a trasladar básicamente a lo que sería el mundo inverso y va a tener lugar varias series de acontecimientos relacionados con este lugar. ¿Qué sucederá de aquí en más? Es algo que vamos a ir descubriendo como siempre a medida de que la historia siga desarrollándose. Pero sin duda alguna, muchas novedades y muchos eventos importantes van a tener lugar a partir de este volumen número 14. Mis amigos, espero estén disfrutando de esta serie de resúmenes y de ser así, no olviden apoyar el contenido con un super hiper mega genial like y si es primera vez que vienen por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, un agradecimiento a las personas que a través de las membresías nos apoyan increíblemente para poder llegar, seguir dedicando más tiempo a este trabajo y poder llegar a muchísimas más personas. Justamente estoy checando por acá y para las personas que querían saber a partir de cuándo Toya va a tener hijo, a partir del volumen número 17. Aparentemente a partir de allí es que vemos que Toya empieza una relación un poco más formal con las chicas y ya a partir del volumen número 18 vemos en la portada de este lo que sería la imagen de la hija de Toya con Yumina. Sí, es una niña. ¿Quién será el que le dé el heredero varón a Toya? Pues es algo que vamos a descubrir mucho más adelante. Así que mis amigos, que se abran las apuestas para aquellos que no sepan la respuesta. Bueno, mis Gutenbergs, ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 13. Extra 1. Ladrones caballerosos en otro mundo. Mierda, un guardia. Apúrate. Sígueme. Cinco figuras en la sombra se pararon en una azotea y miraron al solitario guardia correr hacia la voz. El hombre no sabía que estaba siendo atraído por una búsqueda inútil. Je, parece que cayó en el señuelo. La voz no había sido más que una distracción, y ahora su obstáculo había sido eliminado. El líder de los gatos rojos, Nia Vermu, sonrió ampliamente y empezó a reírse. Nia, no bajes la guardia todavía. No hemos terminado aquí, dijo rápidamente Estflotie, la sublíder, regañando a su comandante. Conocía a la chica lo suficiente como para saber que a menudo se adelantaba. Conseguimos el trabajo más rápido de lo que esperaba. Bueno, tenemos a este pequeño de nuestro lado. Eury y Auni, dos miembros de alto rango de los Gatos Rojos, sonrieron mientras hacían un gesto hacia un pequeño humanoide que estaba cerca. Era un pequeño golem del tamaño de un niño que estaba vestido con una armadura roja. A primera vista, parecía un autómata estándar, pero este pequeño era Blood Rogue, la corona roja. La serie de coronas de golems estaba en el ápice del poder de golem. Rogue llevaba una pequeña caja fuerte en el hombro, que había robado de la mansión. La caja fuerte contenía algunos objetos de valor, pero también contenía documentación y pruebas de transacciones comerciales ilegítimas, además de malversaciones. Si alguna vez se filtraban, entonces el comerciante que vivía en la mansión perdería el respaldo de los nobles que lo apoyaban, y probablemente se arruinaría. ¿Algún problema, Rauge? Negativo. Todos los sistemas son normales. Rogue había sido dañado en un choque con otra corona y recientemente había sido reparado gracias a la ayuda de un misterioso desconocido. Esta misión también se utilizaba para comprobar si Rogue funcionaba o no de nuevo sin problemas. Me alegro de que Touya haya conseguido arreglarte. Pero realmente me pregunto qué le pasó a ese tipo. Sí,
Tenía una tonelada de metal valioso y podía usar toda clase de magia. Definitivamente era un bicho raro, pero no creo que sea malo. No había muchos en el mundo que pudieran usar magia. Los golems se usaban típicamente como herramientas mágicas en su lugar. Era una inversión a largo plazo más barata comprar un golem que contratar los servicios de un mago. Raro o no, aún así nos ayudó. Tendremos que asegurarnos de pagarle cuando vuelva. Sí. Así que hagamos dinero mientras podamos. Salgamos de aquí, de todos modos. No quiero encontrarme con los guardias. Entendido. A instancias de Est, las cinco figuras en la sombra escaparon. Y, mientras desaparecían bajo el cielo estrellado, el mundo inverso se sentía un poco más honrado. Fin del volumen 13. Bueno, mis amigos, este es un episodio extra que viene a complementar los sucesos que tuvieron lugar mientras nuestro protagonista Touya no estuvo presente en este mundo inverso. A partir del volumen número 14, como les dije anteriormente, vamos a profundizar un poco más en lo que es el desarrollo de la trama relacionada con lo que es el mundo inverso. Vemos que el tema de los Fras, de momento, ha sido dejado en pausa por parte del autor. Así que vamos a ir poco a poco con lo que sería ese contenido. Quedaremos a espera de ver qué es lo que sucedió finalmente con ese dios que traicionó a las otras deidades y terminó fusionándose con este Fras de rango soberano. Sin duda alguna, tenemos mucho por allí por explorar y más nunca hemos visto nada de Enden. Así que muchas cosas están por venir. Sin duda alguna, tenemos que tener un poco de paciencia, pero recuerden, dentro de poco vamos a tener toda la historia completa porque vamos a paso agigantado. Seguimos igual con las maratones. Estos días he estado un poco ausente, no he podido grabar la cantidad de videos que normalmente grabamos, pero no se preocupe que dentro de poco nos vamos a ir reactivando para poder traerles esas maratones de 6 capítulos diarios. Así que ya saben, estén atentos al contenido, activen las notificaciones si no lo han hecho. Y amigos míos, recuerden que a partir del siguiente volumen vamos a utilizar una nueva playlist, así que no dejen de estar checando el enlace que voy a estar dejando en la descripción. Antes de despedirnos, un agradecimiento nuevamente a las personas que a través de sus likes, sus comentarios nos ayudan increíblemente, al igual que todas las personas que con sus membresías y donaciones nos ayudan a poder dedicar más tiempo a este proyecto y traerles más y mejor contenido. Una invitación para que vayan a nuestros canales hermanos del Gutenberg y los Gutenberg de Roma, donde encontrarán muchas otras series para que se entretengan. Y así nada más que decir, mis amigos, nos vemos como siempre en el siguiente resumen. Hasta luego.